La Central Deportiva. Caso desde San Fernando del Valle de Catamarca. Bueno, esperamos por Domínguez. Sí, está Domínguez. Vamos ahora con sí. Eduardo. La cancha estaba bastante rápida para los dos equipos. Y a medida que fue pasando el primer tiempo, creo que entendimos cómo nos quería presionar Vélez, cómo no, nos quería arrinconar. Lo han logrado por muchos pasajes del primer tiempo y creo que en la mitad del primer tiempo entendimos que teníamos que girar mucho más rápido la pelota para encontrar a nuestro jugador libre. Creo que lo hemos entendido de esa manera. El segundo tiempo insistimos en esa situación y creo que bueno, se dio el segundo tiempo como se dio. Julio César Canteros, de LT10. Hoy Colón mereció una victoria más holgada. Digo porque en el segundo tiempo se jugó en campo de Vélez prácticamente. Sí, pero tenemos que transformar en situaciones más claras de gol también. Sí, tuvimos muchos acercamientos, tuvimos muchos córneres, muchas faltas. Creo que verdaderamente atosigamos al rival, no lo dejamos jugar, no lo dejamos salir rápido, que en el primer tiempo fue una complicación para nosotros, sabiendo la dinámica en los ataques rápidos de Vélez. Ajustamos mucho en ese segundo tiempo y creo que bueno, era cuestión de tiempo que se dé las situaciones claras de gol, pero ante esas situaciones creo que podemos ser más certeros y podemos mejorar. Juanchi Molina, de Radio Sol 91.5. ¿Con qué cuestiones positivas del equipo te quedas después de este triunfo, Eduardo? Venir a esta cancha con toda la historia que tiene el club. Y jugar de la manera que lo hizo el equipo, minimizando muchas situaciones de Vélez, con un grandísimo entrenador, con mucha historia. Yo hablo de esta manera porque bueno, crecí acá, me crié acá, sé los valores del club. Entonces venir acá a este estadio para mí con toda esta historia y jugar de la manera que lo hemos hecho, me parece que eso es para resaltar. Lucas Payeta, de Radio M. Colón fue muy superior a Vélez todo el partido, pero le costó abrir el marcador. ¿A qué le atribuís esa falta de eficacia? Es muy difícil. Vélez se cierra muy bien atrás. Tiene grandes jugadores, dos grandes centrales, un volante central con mucha categoría, que no están pasando su gran momento, su buen momento, pero no deja de ser un gran equipo y grandísimos jugadores. Entonces, obviamente en insistir en nuestra creencia, en nuestro juego, en cómo evolucionar en la cancha, creo que fue una de las claves para empezar a vulnerar y que Vélez comience a sufrir nuestros ataques. Y creo que bueno, fue la insistencia la que pudimos doblegar al rival, pero obviamente uno ve los partidos anteriores, era muy difícil que le conviertan a Vélez también. Entonces, generarle situaciones de bola a ellos, creo que es meritorio de Colón. Julio Martínez, de Radio Gol. ¿Qué tuvo que modificar como estrategia de juego para suplir con jugadores de otro tipo de características las ausencias de hombres en ofensiva? Creo que tenemos diferentes variantes de ataque. Hoy digamos, teníamos a Leguizamón también para ser más profundos, pero elegimos con Cristian Ferreira a suplir a Wilson Morelo, que tiene características de media punta, que tiene buena pegada, lo demostró el partido pasado, lo ha demostrado por momentos en intermitencias en este partido, y creo que la generación de juego, no importa quién termina de 9, buscamos la movilidad constante en ataque y creo que lo hemos mostrado, que Aliendro puede terminar de 9 y es un volante, Alexis Castro puede terminar de 9 y es volante, Bernardi y es volante. Entonces no nuestro ataque no se basa solamente en las puntas, sino en la movilidad que buscamos en medio campo y mismo con las puntas para generar esas situaciones de ataque que buscamos.
Ramiro Dijer, de Aire de Santa Fe. Eduardo, tras una clara superioridad de Colón en el segundo tiempo, ¿te preocupa la falta de eficacia en el arco contrario y específicamente tras haber tenido 14 corners esta tarde? Sí, tuvimos mucha pelota parada. Creo que en ese sentido de la pelota parada fuimos de menos a más, sabiendo que creo que los primeros tres corners a favor terminamos en nuestra área por el gran ataque rápido que tiene Vélez. Entonces fuimos a las próximas un poco dubitativos y tuvimos que corregir algunas situaciones para que no sucedan estos ataques que nos producían a nosotros. Pero es un equipo que hace gol, Colón. Colón todos los partidos hace goles. Hay partidos que podemos hacer más, otros hacemos menos, pero volvimos a tener la valla en cero. Entonces, como somos un equipo que hace gol y si sostenemos el cero en nuestro arco, eso es lo importante. Emanuel Ale, la central deportiva de Radio Cadena 3. Eduardo, ¿sentís que el equipo va recuperando la solidez defensiva táctica que los llevó al título? Yo creo que, bueno, un poco lo que dije recién, mantener el cero en nuestro arco, que prácticamente no nos pateen al arco, es encontrar un equipo sólido, un equipo que sabe cómo atacar y que es cuestión de seguir insistiendo en este nuevo torneo que nos tiene nuevamente en posiciones competitivas. Últimas dos. Diego Bolaños, de Dial Deportivo. Nuevamente fueron importantes el aporte de los cambios. ¿Cómo trabajás para que todos los jugadores mantengan la motivación y puedan mantener este nivel de juego? Porque dependemos de todos, no de los 11 que entran al campo de juego, a representar al grupo, a representar al club. Vamos a necesitar de todo y creo que lo hemos puesto en manifiesto el torneo pasado, que tanto en los cuartos de final, semifinal y finales de la Copa de la Liga, el torneo pasado tuvimos que rotar y por lesiones, por el virus que nos está afectando a todos, hay que seguir cuidándose. Pero bueno, vamos a necesitar de todos y todos tenemos que estar al pie del cañón, porque si no está, va a aparecer otro jugador que lo va a hacer bien y cada uno se gana sus minutos cuando le toca. Y la última, Florencia Frutos, de LT9. ¿Es este el camino para seguir demostrando por qué Colón se coronó campeón? Todos los partidos son una historia diferente. Hoy creo que hemos marcado, digamos, algo importante para nosotros, y de nuevo voy a insistir en venir a esta cancha con toda la historia que tiene el club y jugar de la manera que lo hemos hecho. Me parece que el respeto nosotros lo ganamos todos los días para mostrarlo todos los fines de semana. Si el fin de semana nos va a tocar competir con Gimnasia de La Plata, lo que hicimos ya no alcanza y no importa, sino es volver a mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, todos los días nosotros trabajamos para ganar el fin de semana y va a depender de nosotros. La Central Deportiva.